Judicio señaló de que la ley dice otra cosa. Le invito a que lean el artículo 37, 37.2 del reglamento. Ahí está claro. Finalmente la verdad es una sola, y eso siempre se llega a saber. ¿Qué va a pasar en las hectáreas, en las 380 hectáreas? Como le vuelvo a reiterar, hoy día se ha anunciado la conformación de una mesa técnica de trabajo con todas las autoridades involucradas para ver el mecanismo para la formalización de la 308 para el próximo año. En principio, COFOPRI lo estaba contemplando en su plan operativo 2022. No sé si producto de la reunión de la mesa de trabajo eso varíe, pero en principio eso está contemplado dentro de del plan operativo de COFOPRI. Y otra acotación que también es necesario aclarar, porque se desinforma mucho. Se dice que ya se está trabajando en la formalización hace 2 años. Eso es imposible. Eso dijo la para la formalización. ¿Por qué? Porque los mismos dirigentes, ¿no?, dicen que recién se pueden formalizar de acuerdo a la 31.056. Y eso es verdad. La 308 recién puede ser formalizada a partir de la vigencia de la 31.056. ¿Cuándo fue aprobada la 31.056? En octubre del año pasado. Si recién a partir de octubre del año pasado legalmente se puede formalizar, ¿cómo es posible que hayan iniciado un proceso hace 2 años? Por simple lógica, eso es imposible. Lo que ha hecho la municipalidad es un proyecto de saneamiento de agua y desagüe, que es una cosa distinta a la formalización, no tiene nada que ver. Pero aquí están confundiendo las cosas y esa confusión genera desinformación. ¿La Municipalidad Provincial de Santa podrá titular? La Municipalidad Provincial de Santa puede titular en todos aquellos lugares donde COFOPRI no haya intervenido o no haya priorizado su intervención. Muchas gracias.